Bueno, buenas tardes a todas y todos. Soy Pamela, vivo acá, aunque no nací aquí. Nací allá por España, ya conocen, ¿verdad? Que está lejos. Vivo acá, tengo ya hace 5 años de vivir y de compartir muchas cosas con el pueblo salvadoreño, en concreto. Y lo que voy a hacer hoy es contarles mi experiencia, pero ahora Eva dice que es un taller y es que en principio fue un taller. Donde yo venía y hacía pipín, y les voy a decir cómo tienen que hacer, tomen apuntes. Y ahora es un monólogo de teatro. Entonces, cuando yo me levanté de la silla, es cuando empieza la parte teatral. Cuando yo tenía 12 años, me enamoré de mi primer novio, que se llamaba Antonio. Y digo esto porque esto que voy a hacer me pasó a mí y es real. Pero como me van a ver contarlo como muy chistoso, me va a cagar en la risa, voy a decir malas palabras. Bueno, entonces parece que no pasé por eso, ¿verdad? Porque uno espera que ver a una mujer que ha pasado por algo feo, tiene que venir aquí llorando y contando nada más que cosas como muy exageradas, que si sangre, que si golpes y tal. Por eso esto se llama No solo duelen los golpes, porque mi primer novio nunca me pegó físicamente, hasta el último momento. Y yo pensaba que a mí no me estaba pasando, que me estaba maltratando, que me estaba celando, ni nada de eso. Voy a utilizar malas palabras, no porque soy de otro país, sino porque para hablar de la violencia, si lo hacemos con buenas palabras, no me van a creer. ¿Verdad que no? O sea, si me van a creer, si digo, era una pi, ya se van a reír, hay que decir tal cual. Y voy a intentar hacerlo lo más rápido posible para que nos quede al final un espacio que puedan preguntar todo lo que quieran, ¿sí? Sin ningún tipo de pena ni nada. ¿Qué más les puedo avisar? Ah, los que tienen celulares, por ahí. Para que lo pongan en vibrador. Pues también lo digo por mis amigas invitadas, que me desconcierta eso. Y nada, estamos compartiendo el espacio con unas amigas que han venido a vernos, que están de paso por el país, con un grupo que son las papayas, con otro grupo que son entre nosotras en el mundo y que están compartiendo esta tarde de espacio con todas y todos. ¿Sí? Vale, pues empezamos entonces. Pues yo me enamoré con 12 años, ¿verdad? Esa sensación de cuando te enamoras, que empiezan unas mariposas en el estómago. Es que las chicas cuando nos enamoramos, porque al fin que me ven, yo soy mujer, aunque no lo parezca. Ya no se ríen, ¿verdad? ¿Cómo tienen que ser las mujeres? Con el pelo largo, con las chichas afuera, femenina, y caminar así, ¿verdad? Moverse así. ¿Vean? Como yo ahí. Camino de otra forma, no parezco mujer, pero soy una mujer. Y desde que estaba en la panza de mi mamá, ya me estaban diciendo cómo debía ser mi vida. Que todo me iban a comprar rosado, que si la cunita rosada, que si la muñequita rosada. Desde antes de venir al mundo, yo ya sabía lo que tenía que hacer. Así que cuando nací no pude elegir más que ser una niña. Una niña a la que colocan en este lugar. Si hubiera sido un niño, sin yo haberlo querido, me hubieran colocado en este lugar. Eso no es una cosa que vos elegís, sino que tu cuerpo ya nace y ya, ¡uy! De repente hay cosas que las niñas no podemos hacer y que los niños sí pueden hacer. Por ejemplo, los niños pueden tener un montón de novias y todo el mundo les aplaude. ¡Yeah! Si una niña tiene un montón de novios, es una... ¡Eso! Entonces... Cuando yo nací de la panza de mi mamá y me crié como una niña, con todo lo que tiene que ser niña, a los 12 años me enamoré. Y ustedes dirán, ¡uh, chica, qué joven la bichita! No, porque ¿quién tiene el derecho de decirnos que tengamos o no tengamos el deseo de enamorarte? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? ¿Para qué no lo dicen? ¡Ey, tened cuidado, no andes con bichos! ¡Ech, cuídate! ¿Verdad? Sin embargo, lo que yo les voy a contar es una cosa que pasa por el cuerpo. Cuando comemos, hacemos la digestión y vamos al baño. Si pasan 2 días y no hemos ido al baño a hacer caca, tenemos un problema. ¿Verdad que sí? Es algo natural como dormir, respirar, hacer pipí, hacer cucú, comer, ¿verdad? El amor es una cosa que nos atraviesa el cuerpo como que... Porque las chicas cuando nos gusta a alguien es como... Es como que te haces pipí. Que sientes unas cosquillas por aquí, ¿verdad? Sin embargo, cuando los varones se enamoran, sienten algo más como... ¿Qué
y eso como que no se puede controlar, como que ay, el cuerpo, ay, ay, que me gusta, ¿verdad? Entonces cuando yo me enamoré de mi primer novio, mi mamá ni papá, que son los señores de la foto, nunca me prohibieron que estuviera con él. Porque los jóvenes y las jóvenes, cuanto más nos dicen, por ahí no vaya usted, por donde va uno, le dicen, venga al taller, no sé qué, para que no fume, y no fume, y no fume. ¿Qué hacen ustedes? Y otro taller para que no chupen, porque chupar es malo, porque sea que le bolo, que no sé cuánto, que hace uno, y pasate. Cuando te dice lo mismo, no andes con bichas, no andes con bichas, uno lo hace peor. Es una cosa del ser humano también, es como por ahí no, pues por ahí voy. Entonces mis papás me dejaron tener novio. Él bailaba breakdance en un parque, ¿saben lo que es el breakdance? ¿Verdad? Los bichos que hacen así, ya no me acuerdo. Entonces él bailaba en el parque y yo lo vi y sentí esa cosquilla y me miraba, me hacía ojitos, yo me ponía nerviosa, me ponía roja y no podía. Y a la semana me dijo que se quería ser su novio, así que yo le dije que sí. Y miren, yo sentí una cosa cuando lo veía, puchi, que yo pensaba que pasaban como, qué sé yo, como 10 minutos, va, y mirándolo yo, ¡ah! Ya me tengo que ir, pasaban 2 horas, que solo me quedaba platicando, o sentado en el parque, que me daba la mano, que nos dábamos un besito, pero estábamos tan bien, que yo ni cuenta me daba de la hora, va, ni cuenta. Entonces, cuando llevamos una semana juntos, a mí me gustaba vestirme con falda corta, me gustaba ponerme camisas que se me diera así la del hombro, las chiches, pintarme las uñas, porque yo de pequeña jugaba con las muñecas de la Barbies. La Barbies, esa muñeca así, yo ya aprendí a ser mujer como jugando con las muñecas. Y me gustaba ponerme tacones, me pintaba el pelo, lo tenía largo, y me sentía tan guapa que a la semana de estar con él, él siempre me decía, puchi, que estoy enamorada, que qué guapa eres, mamacita, rica, qué guapa eres, qué linda te ves. Y yo, ay, 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 qué más guapa me ponía, qué más me pintaba, ¿verdad? Y a la semana me dijo con todo el amor del mundo, mire, quiero platicarle algo. Fíjese que ahí hay un grupo de bichos que no paran de mirar. Y yo no es por nada, sino que yo soy un hombre, ¿me entiendes? Y yo sé cómo piensan todos los hombres. Y esos bichos van a estar viendo, ¿te me entendés? Y uno de hombre va, tiene que hacer su onda, va, y yo llevaba mucho tiempo ya enamorado de vos, ¿me entendés? Y yo me imagino que otro men te mira, va, y te vas con él y me deja. Hago bien el teatro, ¿eh? Llevo solo 2 años, no necesito más. Porque, ¿sabes por qué lo hago tan bien? No es por el teatro, es porque estuve 6 años con él y sé perfectamente lo que hace. Cómo lo hace, cómo... Claro, él lloraba de verdad, no me van a creer que él hacía teatro. Lloraba de verdad porque lo que él sentía en la panza era de verdad que yo era su novia y que si otros me miraban, él se sentía así y yo era suya. Claro, yo cuando veía como los niños no lloran, más que los niños no lloran. No me decís, sí, y cuando sí, lloran y ni qué le decimos, pipiao, culero, culero. Los bichos no pueden llorar, las niñas sí. Acuérdense, o sea, las niñas aquí abajo hemos aprendido desde pequeñas a llorar. Ay, mi niña pobrecita, tan frágil, tan débil. Las niñas sí podemos tener miedo, ¿no? Ven aquí, hombre, que yo te protejo. No grites, que yo te voy a llevar a tu casa, te voy a acompañar. Ay, sí. Las niñas no podemos tener más de un novio porque si no somos pepe. Los niños, sin embargo, aprendieron cuando tenían 5 años que lloraban, pero... ¡Ay, mamá! ¡Viene tu fantasma! ¡Niño! ¡No llores, no seas maricón! Y el niño dice con 5 años que ya no lloro más, porque para que te digan maricón ya no lloro, ¿verdad? Los niños aprenden, por ejemplo, a no tener miedo. Si a un niño le da un susto, un niño ya adolescente, es como que... ¡Me susto vos! ¡Puta! Y se ha cagado mi pantalón, ¿verdad? ¡Puta, qué susto! Mira, ¿sabes cuando te en la puerta? Sí, a disimular el miedo. Sin embargo, cuando un niño tiene miedo, sobre todo de otro, que aquí viene la historia de Terra del Salvador, lo primero que hace es ¿qué? ¡Cuando te das, culero! Y el fondo de las patas están así, pero ellos son vengas. Y luego, por eso se compran pistolas, veamos cómo pueden hacer pistolas, la pistola que le da seguridad. Porque si no se cagan, así.
Y los varones aprenden a tener todas las mujeres que quieren y a sentarse siempre en el bus, siempre que van en el bus, a sentarse así. ¿Verdad? Y así me avisan los hombres así. Ve que hay cosas que son muy distintas, por eso los hombres y las mujeres estamos educados de forma diferente. Cuando yo me enamoro de mi novio, a mí no me importa todo esto y que no venga a decirme nadie a mí que él me está maltratando, porque a mí no me está maltratando, me está cuidando de otros bichos, ¿ves? No, ustedes piensan que yo soy tonta. Porque la semana siguiente de estar con él ya no me puse mal la falda corta. Pero no porque nadie me obligara. Yo sola abrí el armario y dije, no, si me pongo la falda corta, él se va a enojar. Y para una hora que tengo para estar con él, no quiero que se enoje. ¿Qué hago? No se la pone. Y soy tonta. ¿Verdad que no? Lo que me pasa es que estoy enamorada. Parece ser que alguna dice, ah, pues usted es tonta. Ah, pues parece ser que el amor que nos han enseñado que tenemos que amar así es para que te quedas tonta, que la niña nos quedamos como así. Ay. Y los chicos se quedan como... ¿Sí? Las mujeres nos fijamos en las manos de los chicos, en los ojos, no sé qué, ¿verdad? Y, sin embargo, ellos nos hacen como si nos estuvieran viendo desnudas, así como... Claro, la forma de mirar al mundo es muy distinta, muy distinta. Yo todavía no lo sabía, estaba enamorada, yo con mi novio, me dejé de poner la falda corta, la semana le presenté a mi mejor amigo. Siempre la gente tiene un mejor amigo varón, con el que estamos mucho tiempo y se convierte como una amiga. Por tanto, nos abrazamos con él, que te abrazo, que te cuento mis secretos, que te venís a mi casa, que fregamos, que te sentás encima de mí, ¿verdad? Ay, va a conocer mi novio, a mi mejor amigo. Ay, qué día tan importante. Ay, Antonio, te voy a presentar. Mira, Antonio, este es Alberto. Alberto Antonio, mi mejor amigo y mi novio. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Uy, me ha cogido. Yo quiero ensayar ensayo para que me cruja el dedito, pero... Mientras que Antonio le hace eso a él cuando lo conoce, Alberto me está hablando. ¡Ey, qué onda, bicha! ¿Cuánto tiempo sin verte? ¡Mirá, qué linda estás! ¡Ey, loco, menudo hacer te tienes con esta bicha! ¡Pero qué buena onda! No sé qué. Y el otro... Cuando se va le digo, ¡ay, cariño, es que Alberto es como mi hermano! ¡Es que me quiere tanto! Sí, sí, lo he visto. Sí te quieres. ¡Ay, no te cayó bien! No, cómo no, si el bicho es buena onda. Pero te mira un poco demasiado, ¿no? La chicha, va. Mucho se te pega cuando te abraza, ¿no crees? No, mi amor, es que nosotros fregamos así, así somos nosotros. No sé, yo lo veo un poco raro. ¿Será estás conmigo, me interesa? ¿Ese bicho qué onda? ¿Y qué hago ya la semana siguiente? Lo dejo de ver y le dejo de hablar. ¿Sí? Porque yo como niña aprendí que el amor es eso, que no importa dejarlo de ver a Alberto, es a mí que me importa quién es Alberto, mi novio. Mi novio, estoy todo el día con mi novio, 24 horas con mi novio, todo el tiempo con mi novio. Miren, y es tan chivo, cuando alguien te llama 25 veces al celular, y en España no hay triple saldo, como acá. Y se me acaba de pensar en hablarme, iba de hablarme, y yo, ay, que me llame, todo el tiempo. Es tan chivo que alguien se preocupe de vos. Y es tan chivo que una diga, ah, yo ya no tengo que pensar si me pongo la falda, si me la pongo, yo hago lo que me diga él. Y que me lleve al cielo y que seamos felices por siempre, lo que él me diga. Porque lo que él me diga es porque me quiere. Porque si mi papá, mi padrastro, o el señor que vive en casa, o la mamá, me para en la foto, me dice, no te pongas esa falda. Una de niña, ¿qué hace? Ah, no se la pone, se pone el pantalón y se lleva en el bolso el qué. La falda. Pero si es el novio, ¿de qué cambia? Claro, a los niños, nosotras no le podemos decir, mira loco, no te pongas ese pantalón. Porque nos igual los cuerpos, ¿verdad que no? Nosotras hemos aprendido ahora a ser la celosa de, hey, a ver tu celular, enséñame tu celular. Y que los celulares son, lo que es mío, es suyo, ¿verdad? Como la media naranja, te juntas una y una y, ay, lo que es mío es tuyo. Y al final, sabe la contraseña del celular, si tiene contraseña, o el Facebook, o del Messenger, y se mete y lo mira y nos regala y nos dice. Eso es lo que hemos aprendido, eso es lo que aprendí yo. Entonces yo con mi novio estaba tan enamorada que todo eso a mí no me importaba porque a mí me amaba.
Y si no tenía, mi amiga, si la veía en el colegio, está bueno, pero yo el tiempo estaba todo el tiempo con él. Y así pasó un tiempo en el que estábamos como a 3 metros sobre el cielo, de enamorado, de contento y todo, y como que al mes, mes y medio, 2 meses, como que a veces se quedaba callado. Y le preguntaba, mi amor, ¿y qué te pasa? Nada. Y después de esto siempre teníamos un pleito. Nos enojábamos, discutíamos, nos decíamos malas palabras. Después del pleito siempre venía la reconciliación. Y todo era como antes. En el círculo, 1, 2 y 3. Y después del 3, otra vez, el 1. ¿Sí? Entonces yo no me daba cuenta que estaba en eso, sino que yo lo que estaba era esperando que él fuera como el cuando yo me enamoré de él, que me amaba, me respetaba, íbamos al parque a dar vueltas, a bailar breakdance, por ejemplo. Yo le dije, ay, Antonio, que te voy a bailar breakdance, y es que puchi, que yo quiero estar con vos en la pista del baile, estar con vos. Ya, ya. Lo que pasa es que las bichas no pueden bailar, ¿entendés? Porque los hombres que bailamos, pues tenemos otra técnica, ¿me entendés? Nosotros somos más fuertes a la hora de bailar. Pues, y además todas las bichas que andan bailando son unas perras. Yo no quiero que mis chicos digan que vos sos una perra, ¿me entiendes? ¿Y yo qué hago? ¿Bailo o no bailo? Bailo en mi casa. En mi casa bailo, ¿sí? Entonces dejo de bailar breakdance, no me junto con Alberto, no me pongo la falda corta. Dejo de ser Pamela para convertirme en la novia de Antonio. Así que esa no soy yo. Porque a mí me gusta bailar, a mí me gusta ponerme la falda corta, a mí me gusta hablar con Alberto. Y dejo de existir yo para convertirme en la novia de él. Entonces esta foto yo la hice como una forma de sacar a través de mi papá y de mi mamá todo lo que le voy contando, cuando me di cuenta que lo que me pasó a mí no era normal. ¿Verdad? Que era el hecho de cuando llegara mi príncipe azul, que es el cuento que siempre nos han contado, ¿verdad? El príncipe saldrá del castillo, un hombre fuerte, valiente, capaz de derrotar a otros príncipes, y irá a rescatar a su princesa y todo el reino. Se sube al caballo, ahora activan el caballo antiguamente, ahora se suben en la moto, bajo en el carro. ¡Fum, fum, fum, fum! Y está, ¡ay, qué guapo! Cambia el cuento, la narradora, la música y sale. Y la princesa María de la Vega estará esperando a su príncipe en su castillo. Y aparece la princesa. Ya, ya sé que en mí no la ven porque no tengo esto, no tengo el vestido. Imagínense la princesa de los cuentos, ¿se acuerdan, papá? Sí. Pasa un día, vea. Ay, los zapatos de tacón a veces duelen los pies. Sí, va. Ay, mamá, este príncipe no llega, me estoy aburriendo. ¡Niña, tú cae y sonríe! Mamá, es que tengo hambre. No, que te vas a poner gorda. Mamá, es que se me está cayendo el maquillaje y ya no aguanto. Niña, tú calla y sonríe. ¿Por qué tengo que sonreír, mamá? Porque allá en el otro castillo está la otra princesa, que es como la Shakira. Rabiosa, yo estoy rabiosa. Y no vaya a ser que el príncipe venga y se enamore de la rabiosa. No, yo soy más guapa que ella. Eso es lo que nos han enseñado siempre, ¿verdad? Entonces la princesa esperó y esperó y esperó y esperó. Por eso las mujeres somos expertas en esperar. Esperar a que me llamen, esperar a que me pidan perdón, esperarme en la casa, ya va a venir, ya va a venir. Esperar a que cambie, ya va a cambiar, ya va a cambiar, ya va a cambiar. Expertas en esperar. Vea que los hombres no tienen paciencia. Si no venís, yo me voy. A no ser que una le diga, ya voy a llegar. Eso es lo que aprendemos desde niñas y niños, ¿verdad? Así que la princesa del cuento, cuando vio que venía el príncipe azul, le dijo, corriendo, ¡mamá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! Y bajó la escalera y perdió el zapato, como Cenicienta, ¿se acuerdan? Porque con tacones no se puede correr. Aunque una diga, ¡sí, sí! ¡Yo con tacones voy y corro! ¿Verdad que da que...? ¿Saben por qué? Porque hay una cosa grande, 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 grande que se llama sistema patriarcal, que es donde los hombres mandan encima de las mujeres y dijeron, ah, que las bichas lleven los tacones, que ellas se van a creer que están bonitas, porque como el tacón te pone la nalga para afuera, abajo. ¿Cómo no? La nalguita así para afuera y caminas así, como que te crees más grande, va. Y así, tin, tin,
Pero con tacones no se puede correr. Por eso una cuando va por la calle escucha a un... ¡Picha! Te das la vuelta y ¿qué es lo primero que te sale? ¿Ah? Una maratona. No, vos vas caminando, ¿verdad? Y el hombre te dice... ¡Picha! Y vos te das la vuelta y ¿qué te da ganas de hacer? Correr, porque no sabes quién es ni qué onda, ¿verdad? Si fuera al revés, por ejemplo, va él por la calle, caminando, ¿verdad? Y llega una de nosotras y dice... ¡Ey, bicho! El otro se va a la vuelta y va a decir... A él no le van a dar ganas de salir corriendo. A nosotras sí, porque no sabemos qué onda. Cuando con tacones una vez y el otro encima de espérate, ¡pum! Y te caes. Y es más fácil para que él, si quiere hacerte algo, rapidito te va a agarrar porque lleva los tacones. Aún así, ustedes se quieren poner tacones, yo se lo conté y ya me desahogué. ¿Te entiendes? Va con los tacones caminando la princesa la cenicienta. Por eso perdió el zapato, ¿por qué? Y lo ve. ¡Ay, te he estado esperando tanto tiempo! ¡Eres tan hermoso! ¡Ay, qué guapo! ¡Me quiero casar contigo! Tú sí que eres guapa. ¿Te vienes a mi caballo y te llevo a mi reino? ¡Sí! Se monta ahí en el caballo. Y siempre el cuento acaba, el cuento, la telenovela, la película, el anuncio de televisión, lo que sea, siempre acaba cuando ella se sube en el caballo y se va con él. Fin de la película. Ella deja atrás su casa, su hermana, sus amigos, su mascota, su ropa, todo por amor. Y siempre es lo mismo, ¿verdad? Como eso es lo que vengo a contarle, que yo me creí que por eso me fue como me fue, me imaginé ese amor como en los cuentos de las películas, como en la música. La música de ahora pone a las mujeres desnudas, que yo no tengo nada en contra, pero me preocupa que entonces los men salgan vestidos. Por ejemplo, Daddy Yankee, por ejemplo. O el Pitbull. O el Wisin y Yandel, por ejemplo. Ese con toda la ropa, las grandes cadenas de oro, los grandes lentes. Es que como son tan feos. Tienen que taparse para no les vea tan feo. Feo, feo. Como este que se llama Gigi Drama, que canta contra la pared. Ah, ah, feo. A todos. Está bien, Pablo. Siempre hay una cámara abajo, ¿va? Porque como a los hombres se les enseña que creen que tienen un aeropuerto aquí, por aquello de que como el pene le ocupa sitio, creen que tienen el aeropuerto. Yo soy el puto amo, yo te lamento, yo te... Siempre. Y ahora enfoca la cámara para arriba, sabe la mujer desnuda, desnuda, chulona. Y empieza a enfocarle aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí. Y desnuda. Sí, papi, sí, papi. Y el otro. Sí, mami, sí, mami, sí. Y le pega. ¿Y la bicha se ríe? Sí, 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 se ríe. ¡Ay, sí, claro! ¿Qué nos están diciendo eso? Que a los hombres pueden pegarle a las mujeres y nosotras nos da risa. ¿Sí? Pero todo eso es la música, los juegos, ¿verdad? Que me fueron a mí dando que yo cuando me enamoraba de Antonio iba a estar así. Iba con él por el parque. Ay, cariño, cuando estoy contigo, se me pasa el tiempo volando. Es tan bonito estar contigo. A mí me encanta estar contigo, porque haces que mi corazón se ponga rojo como el cielo. El cielo rojo que explica mi amor. Y yo, ¡hasta ya! Es que ahora son las 5 y ya está atardeciendo. No, el cielo es rojo completamente. Me besa por aquí, me besa por aquí, me hace cosquillas por aquí. Es verdad, ya lo veo rojo. Ya vamos toda la razón. Ay, si vos me decís que la falda corta no me queda bien, yo me lo creo. Si vos me decís que mi amiga María es mala onda, yo me lo creo. Si vos me decís que Alberto no es mi amigo, sino que es un bicho que me va a hacer daño, yo me lo creo. Si vos me decís que necesitáis ver mi Facebook todos los días, que es por mi bien, por cuidarme, porque ahora hay mucha violencia en El Salvador y puede ser que los bichos vengan a hacerme daño, sí, mi amor, cuidadme. ¿Me entiendes? Y todo esto viene de una frase que yo no me di cuenta porque estoy enamorada y no puedo vivir sin ti. Me siento la mujer más feliz del mundo porque me llama 20 veces al celular, ¿verdad? Para saber dónde estoy, con quién estoy, qué ropa llevo puesta, si me he pintado los labios, si estoy en el refuerzo escolar o no estoy, que si voy a llegar después, que no voy a llegar. No me dejen nunca y siempre juntos. Y la gente en la calle ve esto. Y
ven a los bichos juntos y dicen, ¡ay, qué buena pareja! Que cómo se quieren, que siempre están juntos. De hecho, se entiende que una pareja, cuanto más junta está, más se quiere. Por eso nosotras vamos al, poner una fiesta, vamos al baño y el bicho nos queda, se cierra la puerta con nuestro bolso, ¿vale? Porque somos tan tontas las mujeres, pero tan tontas que no podemos caminar solas. ¿Verdad que no? Ahí ya no dicen nada, claro. Es que uno de hombre piensa, pobrecita, no vaya a ser que con los tacones se caiga entre el baño, ¿verdad? Y el suelo que va por ahí caminando se va a caer, se va a escurrir, se va a caer, se va a acompañar. ¿No? Y ese es el amor que nos han vendido. Cuando empecé a tener pleitos con Antonio, esos pleitos yo me los tomaba como que en una pareja era normal tener pleitos, igual que era normal darse un besito, después del besito y el besito con lengua, después del besito con lengua ya no sigo. Y pensaba que era normal que después de meter la mano aquí, que pasar por aquí, que si nos amontonamos, que si nos amontonamos, era normal tener como pleito, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les dije que no podía bailar breakdance? Vaya, pero yo como me gustaba tanto esa onda, yo bailaba, ¿verdad? Pero sin que él me viera mucho, gracias. Y un día aprendí tanto de breakdance que ya hablaba con los bichos como que yo ya sabía de que si la mano por aquí, que si el paso de mariposa, que si el molino americano. Y un día en un campeonato que era tan importante, andaba yo con todos sus amigos ahí, mira loco, vas a ver mi novio, qué buena onda, que tiene un paso que es tan vergón. Y lo traía a ver si es verdad. Y llega el momento, sale mi novio que tenía los nervios aquí, ¿verdad? Me da un beso, mi amor, estoy nervioso. Sí, cariño, no te preocupes, que te va a salir súper bien. Está bailando. ¡Dale, mi amor! ¡Dale, vamos! ¡Eso! ¡Mira Jesús, mira el premio! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡No! ¡Hubieras hecho el molino americano! ¡Ay, se confundió! Puchita, pero si lleva 2 meses ensayando y no le salió. Es que el molino americano es un paso que uno la cabeza la pone en el piso y tiene que dar vuelta. Yo lo intenté y así me quedé. Yo creo que he dicho a un público es, ¡ay, mi amor! ¡Hubieras hecho el molino americano! El teatro que tienes eso, cuando me pongo esto, porque ustedes cuando hago de hombre ya lo vieron, ¿va? Pero me voy a proteger un poco más, vamos a hacer un poquito más de hombre con esto, que es sencillito. Que ya se creyeron todo lo que dijo la bicha. Gran pendejo. Yo soy un hombre, y yo como hombre, lo que estoy haciendo es protegerla. Además que la bicha de hoy en día anda bien pelada. Además, la bicha de hoy en día le gusta que le... que uno de vez en cuando le... Así pensaba él, y así piensan muchos de los hombres que le enseñan a que tienen que pensar así. El molino americano, el molino americano. ¿Cuánto sabe ella? Esta es la mierda, la pendeja. ¡Ey, qué onda, vos! ¿Cómo vas? ¡Ey, vámonos para el parque, por internet! Mi novio me deja sola, ahí donde no conozco a nadie, porque además, como yo con mi amiga ya no voy, siempre voy con los amigos de él. En esa fiesta no conozco a nadie. Simplemente le he dicho, mi amor, el molino americano. Y él me responde, eres una pendeja y se va. ¿Sí? ¿Cómo crees que me tengo que sentir? Voy a hacer la obra de teatro interactiva, según me digan ustedes, así me siento. ¿Cómo me siento? Bien, triste, enojada. Estoy triste. Triste. Y me pongo a llorar. Enojada y triste, las dos cosas, ¿verdad? Ahí. Puchica, ¿por qué se va con sus amigos? ¿Por qué se va con sus amigos y me deja sola? ¿Qué llevo puesto si no llevo la falda? ¿Con quién he platicado? Ay, ¿por qué se va? ¿Para qué hago? Esto que estoy sintiendo, ¿no? Aparte de ser tristeza y enojo, también se llama ansiedad. Es cuando el corazón hace tiqui, 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 tiqui. Y empezamos como me entra la cólera, ¿va? ¿Y quién me quita esto? Irme con una amiga a platicar, un vaso de agua, una pupusa revuelta, me la pongo y me pasa, una Panadol, una Dorival, por si tengo la regla. Que luego es otra, cuando tenemos una regla dicen que somos locas, ¿verdad? A ver, ¿quién me quita esto?
¿Quién tiene la única persona que me puede quitar esto que siento? El novio. El novio. Ojalá fueran los amigos, pero como mis amigas ya no son mis amigas, ¿quién tiene? ¿Quién puede? El novio. ¿Y qué hago? ¿Voy a buscar, va? ¿Ah? ¿No me voy a buscar? Sí. Ah, pues entonces no es mi novio. Porque cuando llega ya le permite que... Claro. Pero yo igual, pero como llevo con él 2 meses, entonces no conozco tanto, voy a ir a preguntarle que por... ¿Qué onda, pero? Cariño, ¿podemos platicar un momento? Cariño, ¿podemos ir a platicar un momento? Lo que pasa es que cuando Antonio se enojaba, parece que recibía una señal del cielo que le iluminaba la espalda y se le ponía grande, grande y dura, 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 dura. Y no se movía. Pues sí, vos, como te iba contando, ese mal puta, qué paloma, Antonio. Antonio, Antonio, Antonio. No se movía. Al rato cuando movía era como... Y delante de todos sus amigos, me miraba como que era una mierda, ¿no? Como así, que fuera así, como... Y luego era el hombre que me decía que era la mujer la que más amaba en todo el mundo. De ahí que era un poco como para que uno se vuelva loco. Que sí, que no, que sí, que no, que sí me quiere, que me voy, que no me voy. Claro, yo estoy resumiendo esto, son 6 años. Siempre te quiero, me enojo, pleito, pleito, te pido perdón, me enojo, así, ¿no? Lo voy a buscar, no funciona, se va con sus amigos, ¿ahora qué hago? ¿Me voy a la casa o me quedo? Me voy para la casa, ¿vale? Y cuando voy caminando... ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Tu novia se va! ¡Ey, loco! ¡Tu novia se está yendo, ven! ¡Te está dejando solo! ¡Marico! ¡Culero! ¡Te está dejando solo! ¡Te deja como una mierda, los conterotes! ¿Yo, maricón? ¿Yo, maricón? ¡Me va a entrar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Espérate ahí! ¿Te esperéis? ¡Qué paloma la bicha! Es que las bichas de hoy en día, nene, que a uno lo provocan, ¿va? Que lo provocan. Entonces yo estaba aquí con Bobby tranquilo, buena onda, te viene sola a darme duro. Está la bicha de hoy en día, paloma. Y luego si no le grita, machista, machista. ¡Ay, mierda! ¿Esto qué pasa aquí? Cuando él me hace ¡eh! Yo así le hablo a mi perro. Yo tengo un perro que se llama Roque, que es bastante malo. Y cuando yo me enojo con él, digo ¡Roque! ¿Sabes lo que hace Roque cuando Roque hace ¡cum! Además, como él es un poquito fresa, a mi pichucho es de fresón. Cuando le regaño, ¡Roque! ¡Suelte eso! Y el Roque... Lo que le da... Y a mí como me da algo como que me da tristeza porque es mi chucho y empiezo... ¡Ay, mi Roque, qué bonito! ¡Roque! ¡Ay, mi Roque! ¿Y sabes lo que hace mi Roque? Por eso a las mujeres cuando vamos por la calle no hacen... Ellos esperan que nosotras hagamos. ¡Ay! Mueve la manita que le está rica, mueve aquí. Pero que, a ver, que no da cólera cuando lo hacen. Y a veces hasta está como un poco de molesta, ya es como asco también, va. Porque a uno es maestro. Les voy a enseñar una cosilla a ver si les gusta. Como yo cuando vine acá, sobre todo en España, sentí tanto el. Digo, chica, parezco mi chucho, va, que me hago así. Aprendí una cosa bien chiva, como una vez se enoja, le dice, ¡ay, Lerote! ¡No me, ya no me grites más! Y el otro, ¡ay, así estás más linda, enojate! Y una se enoja más todavía, ¿verdad? Que sí, puta, ¿qué hago? No se enojen, porque el enojo luego... Ustedes cuando sientan mucho acoso así de mucho... Que los hombres, si lo sienten, es el... Hacen, mamacita, cuando quiera. Sí, cuéntenme todas. Sí, hay mujeres para mí, ¿eh? Yo lo que he aprendido a hacer esto, cuando tengo mucho loco así, hago esto. ¿Perdón? ¿Qué decía de mis nalgas?
está diciendo usted de mis nalgas, usted? La cara de los hombres siempre está. Me deja ver. Ven, mire, insultar, vuestra guía, te saca un poco. Si te sale un pedo, mejor. La cosa es que cuando yo estaba aquí con Antonio, cuando él me hacía. Como era mi novio, que no era un bicho de la calle que le podía sacar un moco, me quedaba esperando a ponerse de la princesa 2 horas que él tardaba en despedirse de sus cheros para venir a verme. Bueno, loco, me voy, puta, que aquella me está poniendo una cara de junte, o te quiero, loco, te quiero, ven, no te quedes ahí, loco. Miren cómo le cambia la cara. Aquí de buena onda, gritando, fregando. Me ve a mí. Hay algunos doctores, sobre todo allá donde yo lo vi, que dicen que estos hombres como que están locos, que tienen enfermedades mentales. Porque por eso se ríen y luego se queda serio, no están locos. El que aquí está con sus amigos, está aquí, ¿verdad? Con él. Y allá está su novia. Está aquí. ¿Se acuerda la niña y el niño? Mujer, hombre. Entonces, por eso a ella la puede mirar de esta forma. Va caminando despacio, una le pregunta, yo le decía, cariño, ¿qué te pasa? ¿Sabes lo que me decía él? Nada. ¿Otra respuesta? Es así. ¿Otra más? ¿Vos sabrás lo que me has hecho? ¿Vos sabrás? ¿Verdad? El mío no decía absolutamente nada, yo decía, cariño, ¿qué te pasa? Se callaba, como él fumaba cigarro, ¿no? Del otro, de droga no fumaba cigarro. Cariño, ¿qué te pasa? Estaba 10 minutos de esa manera, a mí me da una cólera, que te estoy hablando, Antonio, ¿me puedes mirar a la cara? ¡Que te estoy hablando, Antonio! ¡Que te estoy hablando! ¿Quién es la mala? ¿Quién es la mala de la película? Está caminando la vecina por el barrio y ve que está la bicha gritándole al mono y el mono está ahí tranquilo fumando, mirando al bicho. La gente dice, es que la mujer es muy embrujada. ¡Qué bárbaras! Es que antes era así la historia, va. ¿Sí? Entonces se queda ahí con... Cuando pasa una hora que ya me he enojado un montón, a veces te le suelto una cachetada. Y la gente, ¡oh, brava esa bicha! Y me le pega, ¿verdad? Y cuando yo le pego a él, él solo hace como pum, pum, pum. Sin embargo, si es al revés, no me da risa. Si es el que levanta la mano, ya no. ¿Eh? Por esto. Porque uno está aquí y otro está acá. ¿Lo entienden? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Pregunta? ¿Lo entienden? Lo de esto. Cuando él me dice por qué está enojado, es porque yo dije, va a hacer el moreno americano, y él enojaba que otros hombres aprendieran de sus pasos. Y por eso me hace todo esto de estar 1 hora, 2 horas en silencio, callado. Hasta 2 horas aguantaba así el bicho, ¿eh? 2 horas. Imagínense el grado de cólera, como uno se desespera y no hable, no hable, no hable. Pero claro, como luego al día siguiente viene y me pedía perdón, como luego en el otro pleito me empujaba un poquito, pero luego me volvía a pedir perdón, yo desde que le perdoné la primera, le perdoné la segunda, la tercera, y cada vez que le perdonaba, yo más chiquita me iba haciendo, más chiquita, y más chiquita, y más miedo tenía. Y para cómo sentía que sin él no iba a ningún sitio. Porque como ya no era Pamela, sino que era la novia de él, si él se iba, ya no existía.
¿me entienden? Como que desapareciera, como que viera una luz y desaparecía. Estuve 6 años y me convertí en esto. La gente me veía triste, me veía enojada, me cambió la forma de hablar, de mirar. Ya no tenía ganas de cantar, porque me fui convirtiendo como él, ¿verdad? Esto como... De esto no puedo hablar tanto porque ya no me queda tiempo, pero es como, como el hombre maneja más pisto, ¿verdad? Que las mujeres. Como los hombres tienen más pisto que las mujeres, porque los trabajos les pagan más que a las mujeres, ¿verdad? Y como una cuando tiene hijos con el hombre, si se quiere ir porque ya no aguanta, que le grite, que le diga cosas, no puede porque no tiene pisto, ¿verdad? Esto es lo que él siempre me decía, simplemente por llevar una camisa que se me viera esto, nada más. ¿Verdad? Y como eso ya no lo hace en el parque delante de la gente, eso de ponerse así. Ya no lo hace tanto, ¿verdad? Ya lo hace cuando estamos como escondidas. Por eso aquí lo que he hecho es quitarle la ropa al hombre y a la mujer, para que vean que pues, a veces nos ponemos como máscaras de teatro, diciendo a mí no me pasa, yo no tengo problemas, sin embargo ahí está. Y que esto no pasa delante de la gente, esto. Cuando él me agarraba, la revista que una se compra, ¿va? La revista esta de la tuya, que te gusta de la, que si la de Yankee, que si el otro, que qué guapo es, que pongo la foto en el cuarto, a mí me pasaba también. Cuando empieza a subir esto, cuando agarra mi celular y yo no me doy cuenta que mi celular se convierte en... Ahí te llama tu novio, el Alberto. Porque Alberto me dejó una llamada perdida para recordarme que mañana a la escuela tenía que llevarle un cuaderno, que me costó hoy. Y Alberto me dejó la perdida. ¿Sí? Y esto es lo que les contaba antes, el hombre. ¿Qué? Así nos pone, ¿verdad? Y así estuve con él, con Antonio, durante 6 años esperando a que cambiara, porque estaba, te quiero, pleito, perdón, el silencio que te pasa nada, pleito, y me pedía perdón, y todo era como antes. Te juro que esta es la última vez. Si me dejas te mato, o me mato, porque ahora está mucho, ahora está de moda que los bichos digan yo me mato. Si vos me dejas yo me voy a matar. Y si vos me dejas me meto en la pandilla. Si vos me dejas me meto en la pandilla, porque son los únicos que me quieren. Entonces una que hace, ¿lo deja o sigue? Sí. ¿Cómo tengo que decírtelo? ¿Por qué me obligas a hacerlo? Mi princesa, es que el amor duele. Lo que he hecho es quitarle la ropa, para que vean que ya cuando tenemos mucho, mucho, mucho pánico, mucho miedo de dejarlo, porque el bicho dice, si me dejas te mato, ahí es como que el miedo es terrible, ¿verdad? Mi princesa, es que el amor duele, y quien bien te quiere te hará llorar, si lo hago porque te quiero. Y la parte del sexo. En España se llama de otra manera, aquí se llama la prueba de amor. Y la prueba de amor es cuando la bicha le pide al bicho tener relaciones, ¿verdad? Que llega ella, ay, por favor, vamos a hacerlo ya, que quiero tener sexo con vos. No, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Quién le pide tener sexo a quién? ¿Ah? El hombre a la mujer. Entonces a mí me decía todo el tiempo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y yo le decía que tenía miedo, porque aparte que tenía 13 años, que la madre siempre dice que con esa edad no se puede, cuando uno tiene que decir cuándo era la edad, yo le decía, no, que tengo miedo, que me voy a quedar embarazada, que mi mamá me tuvo muy joven, que me va a salir sangre, que mi abuela dice que cuando lo haces se te agranda la vagina y se te ponen las piernas grandes, que te salen espinillas por la cara, que tengo miedo, que tengo miedo. Vamos a hacer. Ay, adémosle pues. Es que yo con la otra sí lo hacía. ¿Y ahí qué hacemos? Cuando nos hablan de la otra. ¿Ah? ¿Pero una quiere o no quiere? No. ¿Sí? Entonces, después de 1 año y medio, la primera vez que yo lo hice con él, que no es muy largo de contar y que según los días que yo me levante, días que lo cuento, días que no, que somos monólogo de teatro, la primera vez que lo hice con él fue una violación. Una vez que violación es que te agarren unos extraños en la calle, te metan en un carro, te lleven a un lugar oscuro y ahí te hagan daño, te peguen, te quiten todo. Y no. A mí mi novio me violó con todo el amor del mundo. El día que yo, después de 1 año y medio, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, cuando le dije que sí, porque me iba a dejar por la otra, llegamos al lugar y le dije a Antonio, mira, yo creo que no, es que no puedo, loco, tengo miedo, la verdad. He soñado esta noche que me voy a quedar embarazada, mejor ya no. Y el otro empezó a besarme por aquí, tranquila, confía en mí, a meterme la mano por aquí, ¿verdad? Y ahí fue cuando yo empecé a llorar y le dije a Antonio,
Rosivas, Antonio Paro, Antonio Medueli y Antonio No Paro. ¿Cómo creen que se llama eso? ¿Cómo? Violación. ¿Sí? Porque luego nos vienen a la escuela y nos dan talleres que nos confunden de que si eso es abuso sexual o acoso, no. Creemos que abuso es que te dé aquí el besito, sí. Pero es que ya cuando ya te meten la mano, te tocan y pasa por donde vos no querés, ya te están violando. Están violando lo que vos no querés. ¿Sí? Pero como en este caso es mi novio, ¿crees que yo voy a llamar a la policía? ¿O que voy a llamar por teléfono a alguien en ese momento? ¿O que voy a gritar ¡socorro! Cuando yo me violé la primera vez, como no me di cuenta que eso se llamaba así, pasó un año, pasó otro, y después que ya era grande, con 18 años, me vino a caer el 20 de que mi primera vez había sido una violación. ¿Sí? Yo nunca tuve hijos con Antonio, pero Antonio se cuidaba. A veces aquí nos dicen que a las mujeres tenemos que cuidarnos. Que tenemos que cuidarnos cuando tenemos sexo. ¿Y los hombres por qué no se cuidan? ¿Por él? Por el machismo, ¿verdad? Tenemos que, cuando nosotros tenemos sexo, nos cuidamos los dos, ¿sí? No solo la mujer. Él nunca se quería poner preservativo, nunca. Nunca. En España es que no hay inyecciones, miren, no hay. Pero si hubiera inyecciones allá, me hubiera obligado a ponérmela. Por él no querer ponerse el preservativo. Y esa es otra forma de violencia. Porque las inyecciones a la larga son malísimas, malísimas. Nos hacemos daño a nuestro cuerpo. Cuando el preservativo no es así. ¿Sí? Y luego nos dan talleres que nos confunden. Cuando yo me di cuenta que el tipo no cambiaba, yo esperaba que cambiara y no cambiaba, esto es amor, nos puede pasar a todas y todos. Cuando empecé a sentir que la gente en España mucho hablaba de esto, ¿vale? Que si los malos tratos, que los derechos de las mujeres, yo nunca me di cuenta hasta que me fui a vivir a otra ciudad y empecé a vivir con otra amiga que vivía con otro hombre que de para polvo se llamaba Antonio. Pero yo buena onda, porque a los dos tengo mucho que agradecerle, porque me han enseñado cómo no quiero volver a tener una pareja así. Nunca más. Y a estar alerta de que yo no quiero tener un amor como ese. Y este bicho llegaba a la casa y le hablaba a mi amiga siempre, o sea, nosotras buena onda, ¿va? Que si te cuento un chiste, que fregamos, y llegaba ella. ¡Noel! ¡Baja el volumen del televisor que estoy hablando con tu amiga! Pues sí, bicha, ¿cómo que iba a contarlo? Pues sí, que va loco por la calle. Y yo cuando el hombre hacía eso me daban como ganas de vomitar. Como angustia de ay. Y un día, otro día. Y yo, entonces el tipo empezó a caerme mal, a mí. Digo, pues ¿por qué me cae mal este hombre? Es que no entiendo por qué me cae mal este bicho. Hasta que un día me encontró sola en la casa y me dice, ¡ey, Pamela, mirá, y mi novia! Y ya son las 7, tienes que estar en la casa. No, hombre, pues yo creo que tu novia a esta hora está viniendo de la universidad, viene caminando, tarda su tiempo. Eso es lo que hace es cogiendo con otro bicho. Y cerró la puerta y agarró el cable, escuché. Y yo recuerdo solo que estaba poniendo una ropa, estaba colgando una ropa que la tenía mojada en la lavadora, estaba poniendo. Y lo único que recuerdo fue mis manos acá. Y lo siguiente que recuerdo es yo con mis otras amigas que vivían en la casa conmigo, haciéndome así. Me había desmayado y estaba diciendo cosas de lo que me hacía Antonio a mí, de cómo me gritaba, de cómo me hablaba. Y estas amigas mías me llevaron a un volado que se llama Centro de la Mujer. En un lugar donde uno llega, ve ahí, te preguntan cosas y tal. Y yo lo primero que me dijo la psicóloga, mire, que su amiga te dice que usted ha contado algo, que usted se desmayó, que ha contado que su novio le pegaba, que su novio le gritaba. Yo le dije, no, mi novio lo que pasa es que era bárbaro. Tenía mucho carácter y eso, pero yo no soy una mujer maltratada de esa. A mí un hombre si me pega yo, nada le voy a dar. Hasta que la psicóloga me dijo, no solo duelen los golpes. Y fue cuando ahí me cayó el 20 y fue un proceso de terapia con otras mujeres, ¿verdad? Hasta que decidí hacer esto. Para dejar a Antonio, que me lo contaba, que me costó 6 años, a mí también me dijo que me iba a matar. De hecho, dos veces me intentó matar. No es una cosa que pasa en El Salvador, también pasa en otros lugares. Que siempre te dicen que se van a matar y que sin ti no vivo y que sin ti no... Y allá está Antonio en España, casado con su mujer, tiene su hijo ahora y sigue haciendo exactamente lo mismo porque sigue pensando que las mujeres somos una mierda. Y que las mujeres somos o una mierda, o una puta, o una mamá, o una hermana. ¿Sí? Pero Antonio no tiene ninguna enfermedad. De ningún tipo.
sino que a él le han metido en la cabeza que así son las cosas, ¿sí? Porque si no es un culero, ¿no? Si Antonio no se comporta como le han dicho que sea, raro que el bicho va. Yo me miré en el espejo y me di cuenta que no sé quién soy, ¿verdad? Pero el primer paso sería encontrarme. La gente te dice que denuncies, que denuncies, que te vayas a la comisaría, que vayas a la comisaría y que llames al policía. Dejar a un tipo que te está diciendo que te va a matar, uno se llama solo a la policía. Es todo un proceso de agarrar fuerza. ¿Y sabes cómo agarré fuerza yo? Que cuando me pasó a mí, la Pamela que yo era estaba allá cuando tenía 12 años. Pero la Pamela que viene hasta que tiene 18 no es Pamela, es la novia de Antonio. Entonces yo no existo, yo no sé quién soy. No sé quién soy. A mí lo que me pasó es que fui caminando con él una de tantas veces que me vine a pedir perdón. Mire, que montaba cada show que venía a pedirme perdón. Allá en España hay un grupo de gente que se llaman los mariachi, que tocan canciones, allá se llaman la tuna. Y siempre que me enojaba me traía la tuna a la puerta de la casa. Imagínense el escándalo, todas las vecinas, ¡Charo! Que se llama mi mamá. Dile a tu hija Pamela que se asome, que viene el novio a pedirle perdón. ¡Ay, qué lindo es! Yo también quiero que mi hija tenga un novio así. Y llegaba él llorando con todo, ¡Clavelito, Clavelito! Y tenía, por favor, vuelve conmigo, que si yo sin ti me muero, por favor, que yo te quiero, que soy un loco cerote, que soy un pendejo, que me perdones, que me disculpes, que estaba nervioso. ¿Usted qué cree que hacía? ¿Que lo perdonaba o que no? ¿Cómo loca? Así como, ¡ay, sí, mi amor, levantate, levantate, nada más, es ridículo, vení, vení! ¿Sí? Por eso, en esta última vez que vine a decirte lo mismo de siempre, voy a cambiar, te juro que nunca más te lo voy a hacer, le dije hasta aquí. Porque a mí me gustaba, empecé a trabajar en una radio, o sea, hacer como cosas de radio. Y ella me dijo que la radio era para las putas. Porque ella hablaba solo las bichas que quieran estar con otros hombres. Y le dije, loco, hasta aquí, hoy sí ya. Llevan 6 años que todo lo que hago soy una puta. Que si miro al otro soy una puta. Que si no te agarro el teléfono porque estoy cogiendo con otro. Yo no puedo más. Porque el amor al odio también hay un paso. Cuando ya le dije que no, él vino a la casa y vamos caminando por aquí, ¿verdad? Por aquí caminando. Y hasta que empezó a decirme, mira, se me cayó las lágrimas, todo, porque iba chillando, pero con un dolor, vos estás con otro pendejo, ¿verdad? ¿Dónde está ese loco que lo mato? ¿Dónde está ese loco que lo mato? Y empezó a empujarme. Antonio, no me toques. ¿Dónde está ese loco que lo mato? Antonio, no me toques. Cuando esto lo ve la gente en la calle, porque además era de día, ¿verdad? A las 6 de la tarde y pasaba un vergo de gente por esta calle y nadie dijo nada. Porque en cosa de dos, ¿quién se mete? Pues yo me voy a decir, yo me voy a decir esta tarde que sí hay que meterse. Porque eso que está pasando ahí no es de dos. Es de todas y todos los que estamos creando que eso pase. Claro, cuando él me empezó a empujar a mí, que nadie me decía nada, que yo empecé a llorar, el otro me agarró de aquí, claro. Vuelve conmigo, te mato. Vuelve conmigo, te mato. Yo le juro que un momento como que ya no podía respirar. Y no sé dónde saqué las fuerzas para solo empujarme, porque yo hacía taekwondo, que también lo dejé, porque decía que las mujeres son las de marimacho, hacer taekwondo y todas esas cosas, pa. Tuve que dejarlo. Cuando solo me quité hace un momento, el tipo hizo un paso de breakdance y se cayó al suelo. ¡Socorro! ¡Policía! ¡Me está pegando! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡No! ¡No, no, no! Claro, todo el mundo que pasaba. ¡Y esa bicha! ¡Qué bicha es eso! ¡Está ese hombre! Y yo, claro, como estaba roja. ¡Antonio, ¿qué estás haciendo? Mire, salió el policía, va. ¡Eh, Manolo! ¡Shh! ¡Mira la Pamela! Porque como en los barrios, en las comunidades, todos nos conocemos, ya sabemos. ¡Mira la Pamela, mira! ¡Le está pegando al novio! ¡Puta, qué paloma, mira! ¡Bicha, te voy a llevar a la cárcel, mira, soltalo vos! ¿Ustedes creen que la policía iba a creer algo en lo que yo le contara? No. Porque a mí me decía siempre, no se te ocurra denunciarme, que no te va a creer nadie. Estás loca. ¿Sí? Y yo creo que ella además estaba loca. Cuando me senté con otras mujeres me di cuenta que lo que era, no es que yo era tonta y me pasaba a mí porque era tonta, porque era una niña de 12 años, porque no. Me di cuenta que era por lo del machismo. Agarré mi maleta, fue cuando me fui a otra ciudad a vivir y conocí a este Antonio, al novio de mi amiga, ¿verdad? Y cuando empecé un proceso de terapia, pasaron mucho tiempo, como 3 años,
que me cambió la cara, que me puse aretes, que me hizo unas rastas largas, porque como a él no le gustaba que yo me pusiera ni aretes, ni pelo largo de rastas, ni de colores, porque eso era de puta, de bichas peladas, de bichas locas, ¿verdad? Cuando me siento útil y valiosa y vuelvo a sonreír y empiezo a quererme a mí, a la par mía había un hombre, en ese momento, que se llamaba Lolo, que se llama Lolo, que es el que está en la foto, este de acá, que hoy en día es uno de mis mejores amigos, fue mi novio. Entonces Lolo un día, cuando ella de muchas terapias me vio, me dijo, mira, quiero que seas mi novia. Y yo, pero si vos y yo somos amigos. Y empezó a hablarme así como suavecito, no sé qué, que te sentí cosquillas en la panza. Y le dije, Lolo, es que yo tengo miedo de tener otro novio, porque yo ya con este que tuve, yo ya no quiero más. Es que me da miedo, me dijo, yo sé que vos has pasado por esto, yo soy un hombre y sé que estoy aquí arriba, pero yo no quiero estar ahí arriba. Así que empezamos a salir y a ellos le preguntaba, mirá Lolo, fíjate que me voy a comprar esta falda, ¿a vos te gusta? Está bueno, ponétela. Ah, mirá Lolo, fíjate que me voy con mis amigas, te voy a dar una vuelta, ¿a vos te importa? Andate. Lolo, mira, fíjate que me voy a comprar una camisa, que es así como transparente, ¿a vos te importa? Ponétela. Lolo, fíjate que me voy a hacer una rasta en el pelo y tal, me voy a pintar de rojo, ¿a vos te importa? Ponétela. Lolo, vos me querés a mí. Y el otro, claro que te quiero, pues no me querés. Porque todo es dale, ¿y el otro cómo era? No. Cuando llevamos un año con Lolo, que nunca hemos discutido, así, de pleito, yo he descubierto con los años que con Lolo me salió algo que Antonio me dejó, porque Antonio me dejó muchos traumas, ¿verdad? Tanto que no, y que no, y que no, tanto malos tratos. Antonio me dejó de regalo que en mí apareciera Antonita. Lolo, préstame tu celular, que quiero verlo. Préstame tu celular. Le miraba el celular, empezaba a gritar, Lolo, que quiero que a las 6 vengas a traerme. ¡A las 6 te he dicho, Lolo! ¡A las 6! No a las 6:10. Y el otro hacía... Mira, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa, vos? Te dije a las 6 o a las 6:15. ¿Estás con otra bicha o qué onda? ¿Estás con otra? ¿Ah? ¿Estás con otra? ¿Estás poniendo los cuernos? ¿La vas a dejar de cerota a mí o qué? ¿Sabes lo que hizo Lolo cuando la segunda vez que le grité así? Con el segundo pleito. Me cortó. Porque Lolo, por muy buena onda que sea, Lolo no va a esperar, no va a esperar a que yo le diga, no, Lolo, ya no voy a gritarte más, ya no voy a ser así, porque Lolo está educado para estar aquí, y yo para estar aquí. Y Lolo me dejó. Y ahora estoy con otro hombre que se llama Iván, que se llama Iván y vivo aquí con él, ¿verdad? Donde nosotros, una de las cosas que hemos hecho es esa, que yo como Pamela doy rienda suelta a mi deseo, a lo que yo quiero, y él a la suya. No es que sea mi novio y es mío y tiene que estar pegado conmigo ni yo con él. Una vez dimos esta ponencia a unos chicos ahí de la Don Bosco, de la Iberia, ¿sabes dónde quedan? Sí, sí, eran la pandilla, vaya, de la mar. Y me preguntó uno de ellos, señor, ¿usted cree en el amor? Y le dije, en otro amor sí, en el que he tenido no. Y me dijo, pero el amor es de media naranja. No, porque la media naranja, cuando se junta media y media, ¿cuántas naranjas suman? Pero como el amor se trata de sacar el juguito, ¿verdad? Con una naranja, ¿cuántos juguitos sacamos? Depende de la naranja, pero más o menos así, ¿verdad? Depende de la naranja, puede ser así o así. Y como el amor también se saborea, te bebes el jugo y decimos, ¡ay! Pero es que el amor no es como antes, como cuando empezamos a ser novios, claro, porque el jugo te lo ha bebido muy rápido, ¿sí? Sin embargo, el amor se construye día a día, donde no hay media naranja, sino que yo soy mis 120 libras de mis naranjas mías, que decido compartir con otras naranjas y hacer jugo y todo, pero no mezclarnos así. Yo sé que es difícil, pero más o menos por ahí va, ¿sí? He ido corriendo un montón, ¿eh? De hecho, he quitado teatro para correr más. Preguntas, dudas, comentarios... Corría así, así, más largo todavía. ¿Ya acabó? ¿Ya acabé de hablar? Vaya, está bien, la libertad y todo, de acuerdo, está bien. Pero el problema es que si uno le da la libertad de actuar, uno se mete en problemas con otros. Ese es el problema, el machismo. Por
Porque si mi novia la del corto, que se la otra, ya empezó a pasar. Con ella, ese es el problema. Es que lo que usted plantea no es un problema de acá, es un problema de acá, es de allá. Sí. Y uno no es quien para darle libertad a la novia. Sí, es, o sea, lo estoy planteando, perdón, la mitad la chimeja a Antonio, porque si no parece que Antonio ni te habla. O sea, es que eso que usted está planteando, lo que él me planteaba a mí, la idea no es quitarle las faldas cortas a las mujeres. No, no. La idea es quitarle a los hombres la forma de vida de las mujeres. Porque uno cree que está cuidando, uno está haciendo daño, y digo uno es masculino, porque él decía exactamente lo mismo que usted me decía, así, yo te hago esto porque te cuido de los otros. ¿Por qué nos iba él, con los otros, a pactar entre ellos que no miraran así a las mujeres? Tienen yo que cambiarle la falda, porque hay machismo en la sociedad. Por eso. Es que cambiar desde hoy. Claro, hay que cambiar. ¿Les ha gustado, les ha gustado, les faltó sí, algo? Sí, no, yo pienso que eso está pasando en la realidad. Es una realidad. O sea, y me gusta porque ha sido súper claro. Es súper claro. Si alguien no lo entendió, no lo comprendía, porque de veras, pero sí está súper, súper bien. Y es una realidad que está aquí en nuestro medio, en nuestro diario vivir, en toda la gente. Todo aquí, así como acá, en nuestra comunidad, se vive todo ese tipo de problemas. Y ellos bien lo saben, ellos bien lo saben qué significa todo eso y todo eso. Y ahora lo llevan más claro aún, que ellos lo conocen mejor y ya con un lenguaje florido, ustedes saben. Que a veces uno, cuando le hablan técnicamente hablando, no queda ni lo entiende. Cuando se lo hablan de la pura realidad, como se lo dicen en la calle, ahí ya uno lo sabe. Porque a veces a uno no se lo con palabritas así sencillas, sino que quiere tener un trabajo, la realidad, y eso siempre es importante. Gracias. ¿A una pregunta o algo así? ¿Comentario? Sí, comentario. Estuvo bonita la charla porque hay veces va un y ahí durmiéndose y no, no, nada que ver. Ah. Es súper bien. Sí. La hice más charla que con otro de teatro porque no me daba el espacio para el teatro. Se iban a asustar si les daba tanto. Pero preguntas o algo sobre, no sé, sobre Antonio, sobre mis papás, mi amiga, mi amigo del momento, cuando le dije con ustedes, no sé. Volvió a hablar con su amigo. ¿Con Alberto? Ajá. Yo cuando voy allá lo veo y le hablo, pero ya no es igual. Ya no somos para mí, entonces. O sea, cuando vos cuidas una relación, la relación también se enfría y la relación se pierde al final. O sea, los amigos y las amigas sí son. De hecho, mis amigas me dejaron todas de hablar, yo he pasado todo el tiempo con él. Como ella me llamaba para quedar y siempre, no, que no puedo, porque estoy en la casa con mi novio, no, que va a salir con mi novio, no, que quedar con mi novio. Las amigas no te llaman después. Y las amigas no son malas amigas, ¿eh? Las amigas lo que pasa es que se cansan de gastarse siempre el saldo para llamarte a vos. Y que digas que no. ¿Y sabes qué pasa? Que lo encuentro también. Es que nosotras como mujeres, en el país en el que estemos, siempre la mamá o el papá nos dice que estemos a una hora en la casa, ¿va? Te dicen, hey, a las 5 tenés que estar aquí, a las 5 y media porque ya es noche. Sin embargo, al bicho le van a dejar que esté hasta las 7. Porque la discriminación viene porque dice, a vos te puede pasar algo y al bicho no. Y ese algo hay que nombrarlo porque si no, no lo vemos. Este problema se llama patriarcado, se llama machismo, se llama la violencia, que pone el nombre a las cosas. Es porque a nosotras dicen que nos puede pasar algo, ese algo que nos puede pasar a nosotras es que nos violen. Pero si el bicho puede llegar a casa a las 7, nosotras no. Esa es la onda que hay que cambiar también. A ellos también, hay veces que no te dejan ir a los bailes, no te dejan salir más con los amigos que tengo. Claro, por eso una, como el tiempo que nos dejan es una hora, ¿con quién la vamos a pasar? ¿Con la amiga o con el novio? Nosotros tenemos una hora para salir a la calle. ¿Con quién compartimos esa hora? Con el novio, ¿no? Claro, ellos, como pueden salir más tiempo a la calle, le da tiempo a estar con sus amigos, con los bichos de la escuela, con su abuelita, ¿sí? Pero nosotros no, nosotros solo tenemos una hora. Entonces siempre estamos con el novio y te llama la amiga, es que estoy con mi novio. Es que no salgo porque mi novio, como no está, me quedé en la casa viendo tele. Porque como
aquí me quedé. Y las amigas te dejan de llamar. Cuando una se siente sola, que las amigas no te llaman, que ya no están con amigo Alberto, que no está loco, yo por eso me convertí en la novia de él. Y solo veía que era él nada más. Y me engañé, pues. Porque eso no es amor, se llama control. Me están controlando todo el tiempo. Pero uno lo vive como que así no quiere. Tiene celia, bueno, y eso no es así. Sin embargo, cuando estamos tan vinculadas, ya te olvidas toda la charla esta, ya. ¡Qué papá! ¡Qué mierda! Que llevo 30 veces porque me amo. Porque se vuelve loco por mí. Además, nosotras nos creemos con poder. De decir, fíjate cómo soy yo, que lo tengo loco. Al bicho lo tengo loco porque se gasta todo el santo en llamarme a mí. Mírame a mí. Y ese es el problema, que las mujeres creemos que ese, de hecho creemos que no, que ese es nuestro poder. Pero el ego de que creemos que lo tenemos controlado a él porque lo llama, cuando es al revés. Él te llama, está controlando a él, que te llama 30 veces. Y me pregunta cada rato a dónde estás. Más preguntas o comentarios, las amigas de la relación de las papayas también pueden participar. O algo así que se me ha olvidado. ¿Pregunta? Esto es lo que me hacía el Antonio cuando me preguntaba algo, que quedaba en silencio. Lo he superado, lo he superado. Y cuando hay silencio me queda ahí. ¡Ay, no! ¿Qué van a decir? ¿Ah? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Ajá, cuando todos quedamos en silencio. Es que me da, que quiero hablar para que no se quede silencio, porque me desespera, me desespera. Y cuando estabas con Antonio, ¿alguien te dijo algo de que está mal tu relación? O sea, ¿alguna persona cualquiera? Es que yo lo que hacía delante de la gente le hacía creer que yo estaba bien. Porque todo esto que pasaba, pasaba delante o de poca gente, o la gente no se metía. Cuando veía que me ché, nadie me decía nada. Y cuando alguna amiga empezaba a darse un poco cuenta, yo lo que hice fue defenderlo a él. Y le dije a ella que no, que estaba equivocada, que yo tenía, que yo podía, que yo sabía cómo era él, va, que yo sabía que él tenía carácter y que nadie en el mundo lo conocía como yo. Entonces como que yo ahí lo defendía. Y también porque la gente te dice a veces las cosas de una forma que es como lo de no vayas para allá. Entonces, claro, te está maltratando, el bicho te está maltratando, déjalo ya, curate, ve, mira, vamos allá a las dignas, que hay una cosa de mujeres, ven a las dignas, que vas a dejar al bicho. No vas. Pues te dicen que lo dejes así, no, es que todo tiene que ser denuncia, dejarlo ahorita, y todo es un proceso también. Y yo me dejé de hablar con todas mis amigas también. Y a mi mamá y mi papá le mentía siempre. Llegaba a la cárcel. ¿Qué tal? Él decía, bien, todo bien, el cole, bien. Y por dentro estaba súper mal. Mi papá, de hecho, creía que era un problema de que era un adolescente, y que como era adolescente, pues que tenía cambio de humor, por eso, ¿vale? Porque tenía 15 años, pero no era así. Estaba bien triste. Pero así era la princesa, también del cuento. Y la de la telenovela igual. Sí. Y la de la serie igual. Es el patrón que viene a su día de la telenovela. Es una gran mentira. Es una gran mentira. Que siempre la chera, pobre y terminada. Sí. Sí. Te atrapó así. ¿Una pregunta? ¿Un comentario o alguna duda de algo? ¿Qué raro? Sí, cabal. Después me va a preguntar a mí. Cabal, bien claro. Sí, es que creo que es el espacio que tienen que aprovechar, sobre todo porque ustedes saben que están con ese error, ¿verdad? Precisamente cuando inició la historia. Yo creo que el taller habla mucho de cómo reforzar la autoestima también, de la autoestima que debe tener cada uno. Y también de esas relaciones de dependencia que se van, donde se pierde toda esa. Todas las vivencias que deben de tener y que se dejan de vivir, como vieron en la historia, por el mundo. Pero que siempre que voy con bichos y bichas como ustedes, siempre me preguntan cosas, al menos de... A veces de mí no me preguntan.
de ahorita, de cómo está ahorita, de cómo qué hace, que bueno. Si sabe que yo hago esto, que si no sabe, que si su mujer hace lo mismo, que no cuánto. Pamela, porque tú decías que tus papás eran, bueno, te dejaban libre y te respetaban y tal. O sea que no vivías tampoco pues, especialmente en un ambiente de prohibiciones o no. O sea que luego uno dice, bueno, luego también por el contexto, hay contextos maduros, por supuesto, y más, en fin, que te empujan también a ciertas situaciones, ¿no? Pero. Y que luego siempre pensamos que no nos puede tocar a nosotras, ¿no? Entonces era un poco eso, preguntarte eso, o sea, no era realmente tu familia la que, el contexto que te orilló a eso, ¿no? Son muchas otras cosas que están alrededor, ¿no? Claro, yo tuve la suerte de que mis papás me dejaron tener novio, porque mis papás entendieron que era normal que con 12 años ya sintiera yo eso de deseo sexual. En mi caso he elegido los hombres, pero podía haber elegido las mujeres, de que me gustara las mujeres, sin embargo me gustan los hombres, porque es una cosa que también me planteé cuando era grande. Me lo planteé pensando, a mí me gustan los hombres porque me gustan o porque me han dicho siempre que la Barbie juega con el Ken. ¿El Ken? ¿Sabes quién es? El acompañante de la muchacha. Y me lo pensé y dije, ¿me gustan porque sí o me gustan porque me lo han metido aquí en el coco? Porque si es una cosa que me han metido, ya la voy a cambiar. No me gusta, ¿no? Sin embargo, siempre decidí que me gustaban los hombres. Mis papás me daban esa libertad de yo elegir incluso mi sexualidad o con quién que podía tener relaciones de noviazgo, de amistad, lo que fuera, ¿va? Pero estoy seguro que si mis papás hubieran sido también prohibitivos conmigo, no. Yo creo que hubiera sido peor, ¿no? Porque lo que yo ahora mismo estaría casada con Antonio y con hijo, porque me hubiera ido con él como la única forma de escapar de lo prohibitivo de mi casa. Porque él me hubiera salvado a mí de un ambiente violento como mi casa. Por eso, por que mi casa fuera violenta, ¿no? Irme con él hubiera sido, no estaría en El Salvador, de hecho. O sea, estaría con él, casada, con mis hijas o hijos, porque además mi camino era ese. Yo lo dejé justo ahí con 18 años, que ya me íbamos a casar, ¿eh? Ya me íbamos a casar. Porque así va, claro, si yo empecé no voy a 12 años, hasta los 18, después de 6 años, lo que te dice siempre la marca es que hay que casarse ya, que ya mucho novio, ya hay que vivir juntos, vea, ya, te apurarse, tener hijos, ya, ¿eh? Y menos mal que no, que la radio fue lo que me abrió los ojos. Cuando quise poner música, ser yo y todo eso, fue cuando él me dijo no y dije, no, espérate, mi esta onda me gusta, a mí estoy hablando por la radio, a mí me llega. Y yo elijo esto antes de estar, pero me costó 6 años. Todos esos años estuvo aguantando. Es que yo no sentí que aguantaba. Yo sentí que estaba esperando a que él cambiara, porque yo siempre me prometí que iba a cambiar. Entonces para mí, como yo como mujer estoy hecha para esperar, pues pasaron 6 años esperando. ¿Y la familia de él? La familia de él, bueno, en el momento tampoco. O sea, que nadie sabe, es que esto no pasaba delante de nadie. Es que delante de la gente todo era como una pareja perfecta en televisión. Pero estaba en mi casa. Porque pasaba mucho tiempo, yo en la casa de él y en mi casa. Y la familia veía que era una pareja de dos bichos que están ahí. Ya. Que se encierran en el cuarto, que están platicando, que están, pero no. ¿De qué me voy a preguntar a alguien? Ah, de que él sabe que usted hace como monólogo. Sí, sí. ¿Qué opina él? Que él dice que estoy loca, que es mentira, que por eso me vine a Salvador, porque realmente no puedo estar en España porque estoy loca, que todo es un invento, que él no era así, que era yo la que le pegaba, que yo era la maldita, que por eso me corté el pelo, que por eso me puse arete, que por eso. Reconozco muy pocos hombres que han sido, que son maltratadores y que reconozcan que sí son y asumen su responsabilidad. Muy pocos. Y aparte él cree que tenía un problema de infancia, él cree que sus porque el papá le pegaba a él. Él pensaba que tenía un trauma de infancia y que por todo lo que le había maltratado a él lo estaba pagando conmigo. Sin embargo, yo tengo otros traumas que mis papás no me habían pegado, tengo otros dolores en mi cuerpo y yo no le pegaba a nadie.
sea, que si nos ponemos aquí, ah, que como a mí me pegaron, yo voy a pegar, entonces. Y eso no es así, vea que rompa, ¿eh? O sea, a pegar o gritar, porque yo de golpes, si bien no he hablado casi nada, yo no he hablado de golpes, yo he hablado de otras cosas. Y más ahora que está de moda un montón también no pegar. Ahora está de moda llamar al celular. O conectarse al Facebook. A ver, porque me ha dicho contraseña que te voy a mirar algo. Vale. Y una de las, que mala contraseña. Dame, y decir que conocí un poco más que hayan reconocido que son maltratadores. ¿Te parece que es suficiente que el hombre, reconozca que es un maltratador para que deje de serlo? No. No, porque también hay muchos espacios como con bichas así, como hay bichas en las escuelas, ¿va? Que me ha llegado alguno y me dice, mira, señor, pero yo soy así, porque yo a mi novia así te hago. Yo así, así le hago, la llamo 20 veces, la he empujado. Yo soy un Antonio, señor. Y ya, yo me voy. Y eso lo dijo. Para mí es un primer paso muy bueno que lo diga y que lo diga públicamente, así, que lo asuma desde ahí. Pero eso no es suficiente, porque luego se lo olvida y sigue, en las mismas, como, ah, no soy así. Porque Dios me hizo así o porque mi mamá me hizo así, pero pues sigo a seguir. Yo creo que tiene que haber como ese cambio de la forma de ser hombre en el mundo, que es mucho más largo, largo, y que tiene que estar explicado todo el mundo, no solo el hombre que es maltratador. Porque si él se da cuenta, pero todo su entorno, y luego va con sus amigos y le dice, mira, no, yo estoy en un taller, fíjate que me he dado cuenta que soy un machista. Los amigos le dicen, ¿y qué tiene? Ah, vuelve otra vez a lo mismo. También lo fumo por ahí. Va más abajo. Más comentarios o cositas así que vean como. ¿Tiene hijos? ¿Yo? Sí. Yo tengo dos hijas que son hijas de corazón. O sea que no las tuve en la panza. Otra cosa así de charla y sí, sí, no, sí. ¿Y te has sentido algún momento cuando veían a Antonio te daba como mala onda cuando hacía el del hombre, cuando hacía Antonio te daba mala onda? O sea, él como personaje le estaría bien, así como a él, me gustaría que fuera mi amigo, buena onda. ¿Por qué? Porque el tipo es súper buena onda, ¿eh? Y baila breakdance súper bien. Y cuenta unos chistes que te matas de la risa. Sí, en serio. Y es el mejor hermano del mundo. Él como cuida y como adora a sus hermanas, se porta con ellas súper bien. Y con su mamá y su papá. Y trabaja el bicho, mire, ese bicho pues, él trabaja pintando casas. Pinta un montón de casas, tiene un hombre ahí. No sé si, yo estoy contando de verdad, ¿eh? O sea, Antonio es así. Digo, que queremos que los hombres que agreden a las mujeres son un fantasma, mano. Nada que ver. Porque las mujeres que los hombres nos agreden creemos que son tontas, bayungas, que no tienen autoestima, como decía Eva. Tú compartirles que en ese momento creo que tenía, o sea, que me estaba formando muchas cosas de mí misma, de quererme, de quererme por mí misma. Pero yo siento que ahorita mismo, hace 2 años, yo creo que con mi más y mi menos tengo la autoestima de que me quiero, me respeto, me cuido, Y a mí un director de teatro también me tuvo o sea, él me agredió a mí también, sexualmente. Un compañero mío de trabajo de teatro, que era mi director en ese momento. O sea, que una puede estar como muy empoderada, que yo no me pasa, que a mí no, que yo voy a estar alerta, que bueno, ¿qué te puede pasar? Lo que hay
que hay que enfocar para mí entonces la mirada es mirarlos a ellos, para que no dejen de hacerlo, más que todo el tiempo. O sea, nosotros tenemos que cuidarlos, protegerlos y todo, pero también poner a Antonio ahí, para que lo vea nada más, para que vea cómo es él, que es súper buena onda y todo, pero así piensa de las mujeres, así piensa. Aunque no lo diga, no se lo dice a todo el mundo, ¿eh? Pero piensa como el Daddy Yankee, este, como es el digidrama, el, que dice que a las mujeres hay que ponerlas contra la pared, y requisarlas, y quitarle toda la ropa, y que son mías, así piensa, Antonio. Ya hablé mucho yo, no me ha preguntado un comentario. Pero le gustó así la forma de hablar, sí, está bien. ¿O alguien se siente mal con las malas palabras? Yo creo que hay un montón de malas palabras. ¿Y cómo se imaginan ustedes una relación de pareja que no sea así? O sea, entre dos que se enamoran y se aman. O si querían a Antonio, a mi ex maltratador, ¿qué le dirían? Y ese caradero de la risa, yo creo que no entendería. Pero no sé, le diría a él que él anda con otra mujer, está casado todo, y le hace lo mismo que a mí. Y a veces cuentan que se va 3 días y que no le habla 3 días a la mujer. ¿Qué le dirían a él? ¿Cómo se puede amar? ¿Qué se le ocurre? Porque sea difícil, que esté difícil. No hay otra forma. Como va a echar a llorar. Nada. Yo le diría que el amor no tiene que doler, ¿no? Que el amor se tiene que disfrutar. Que el amor ni mata ni duele. El amor ha de ser bonito y cuando duele hay un problema, ¿no? Por eso desde ya no sufro por amor. Por amor no se sufre. Ya bastantes cosas hay en la vida que es por las que sufrir por amor. Eso les digo que cuando sientan que, por ejemplo, están platicando con alguien de algo y piensen, hey, pero si mi novio en este momento me viera, se enojaría. Ahí ya algo no vale. Si uno de hombre, con los valores que hay, que le guste a las mujeres y que piensen, puta, esta bicha no me contesta el celular y ya me estoy enojando. Ya me estoy enojando que no me contesta el celular. Andrea está pendiente. Ahí, si ya un día el varón empieza a pensar así, tiene, ya está el problema. ¿En qué va camino ese actor? ¿En qué va por ahí? ¿Algo más así? Es que yo como el silencio no puedo. Da pena o algo, lo que sea, lo habla con Eva y luego Eva no puede contar. Ahí estamos a la hora de cosas, tal vez. Se me quedaba así como. Pero eso dice mucho también. Sí. La... Sí. Muchas gracias por haber venido esta tarde aquí y haber estado dispuesto como a escuchar todo esto. Y ojalá que les sirva de algo.